les voy a contar quién es nuestro primer invitado. Es arquitecto, magíster en hábitat y vivienda, y está completando el doctorado de estudios urbanos, docente universitario de grado y posgrado. En el Estado Nacional trabajó en vivienda, tierras y hábitat. Es ex subsecretario de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, militante acérrimo de la FTV y de la CTA, y lo tenemos con nosotros ya enganchado al compañero Guillermo Marcioni. Guillermo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo te va, Roxana? ¿Cómo estás, Guillermo? Los amigos, ¿no? Le decía recién a Guillermo que me pase ese mini currículum, porque yo lo quiero presentar bien, no como autobombo, ¿entendés? Pero sí presentarlo bien, porque es así, y es todo lo que dijimos de él, es así, y es un compañero de Mesa Nacional, y tiene un proyecto bastante interesante desarrollándolo, y lo llamamos por eso, queremos que nos cuente cuál es el proyecto, qué es lo que están armando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y justo estamos siempre hablando de los temas de hábitat y de vivienda, y hoy es un día muy particular porque en el Congreso de la Nación se trató la ley de alquileres y se empezó a tomar conocimiento desde la Comisión de Ordenamiento Urbano de la Cámara, en los temas de política habitacional que se están planteando a nivel de todo el territorio, ¿no? Y el anclaje en cada una de las provincias. Así que bueno, hoy es un día que, a pesar de la lluvia, se está pensando en resolver algunos temas que tienen que ver con el cobijo y que bueno, que seguramente van a redundar en mejores condiciones, ¿no? La ley de alquileres, sobre todo, que ya se ponen en marcha, toma mejores condiciones para el inquilino, ¿no? No sé si habían estado escuchando algo de todas estas noticias. Nosotros veníamos bregando porque a nivel de todo el país, que si bien Argentina no tiene una gran cantidad de población de inquilinos, el porcentual de otros países, sí, son muchas las familias, son muchos los hogares, ¿no? Como contamos en los censos, que da más del 10% de la población, y en capital llega hasta el 17% de población que vive en forma de... que resuelve su vivienda a través del alquiler, ¿no? Entonces, si esa actividad no está regulada, es realmente una preocupación, y bueno, pensemos que en Argentina tenemos... entre 13 y 15, vamos a tener ahora alrededor de 15 millones de hogares, de los cuales un millón y medio de hogares que son los que resuelven así, ¿no? Alquilando tanto piezas como pensiones y también la forma del alquiler de la vivienda tradicional. Si bien, bueno, unas palabras más sobre este tema de los alquileres. En Argentina, la forma de resolución de la vivienda social fue a través del alquiler hasta el 45, digamos. En todo el periodo anterior, la vivienda social y gran parte de la población resolvía su vivienda a través de la renta, a través de arrendatarios de vivienda. Y esa forma se transformó en Argentina a partir del 45 y por eso tenemos hoy un porcentual mucho más chico que otros países de alquileres. Sin embargo, faltaba regularlo. Y ahora va a ser una actividad que también va a dejar sentada en el AFIP esta actividad que estaba por fuera, que no estaba regulada. Es decir, que mejoran las condiciones para quien vive en una casa como inquilino y mejora también la recaudación de la renta para el Estado a través de la regulación impositiva.
Entonces, bueno, eso es parte de pensar la política habitacional, que no es solo la construcción de casas, sino también el accionar sobre el parque habitacional existente, y que ese parque habitacional existente hay que ponerlo a disposición de la población. Esta ley que ordena la situación empieza a abrir las puertas también a pensar qué hacemos con las casas que están cerradas, y muchas, y que no se están poniendo a disponibilidad de alquiler. Bueno, ahí lo dejamos en ese tema. Es un tema tanto en lo urbano como en las grandes capitales de la gran ciudad de Buenos Aires, pero también de las pequeñas las ciudades intermedias, sobre todo del resto del país, son muchas. Nosotros tenemos 2.500 ciudades chicas, grandes, y la metrópolis, y bueno, y esa situación se da en todo el país. Entonces esta regulación viene a acompañar ese segmento de la población, y una cosa, y también empieza a tirar el violín para resolver, por ejemplo, temas como las viviendas, también que en algunos casos son de la fábrica donde el obrero trabaja, y que también están un poco fuera de legislación. Bueno, planteado la cuestión del alquiler, que fue el tema del día hoy en el Congreso y en la noticia, la canasta familiar que se compone en muchos hogares por el tema del alquiler, también se vincula con la cuestión del alimento, ¿no? Y cómo también esto incide en el hábitat, porque contar con que parte de la alimentación esté resuelta mejora las condiciones de vida, ¿no? Y lo que nos estábamos charlando en el marco de todas estas discusiones que se vienen dando en el país sobre la cuestión alimentaria y sobre la declaración de la emergencia por el hambre que planteó el presidente a fin del año pasado, previo a la pandemia, nos hace revisar de qué manera se distribuyen los alimentos en la ciudad, ¿no? Y antes de eso, cómo se produce también el alimento, y cómo se comercializa, cómo se transporta. Cuando pensamos en la producción del alimento, pensamos también en la distribución del suelo, en la distribución de la tierra, es decir, quién produce alimento, en muchos, la base inicial de los alimentos surge de una distribución del suelo, ¿no? Porque las materias primas aparecen desde la repartición de tierras que existe en nuestro país, que dejamos ese tema planteado en una conversación anterior que tuvimos. Entonces, entender que la producción de alimentos tiene que ver también con la distribución de la tierra. Están ligados, o sea, la relación entre el hábitat y cómo se piensa el ordenamiento del territorio de un país tiene que ver con la producción también del alimento, en la concentración de las manos, en manos de quién está esa producción alimentaria. Y ahí resulta clave también un modelo de país que fue fomentando a lo largo de la historia la industrialización, con vueltas, ¿no? Y algunas vueltas que fueron muy malas, de cierres de industria. Pero nosotros tenemos una cultura del alimento industrializado. Entonces también pensar en ese sentido, la importancia de dónde se
se industrializan esos alimentos. Nosotros, con un modelo que promovió de la industria, hemos podido poner en marcha otra vez parques industriales. Cuando arrancó en 2003 el gobierno de Néstor Kirchner, encontramos que había 40 parques industriales en Argentina, y al finalizar el gobierno de Cristina teníamos 400 parques industriales activos. Esto es porque se dio una política tanto de promoción de la industria, con el control de las importaciones, con el control de los, y también con la promoción de la planificación en el entorno de las ciudades de estos espacios de producción que son los parques industriales, que fueron postulados y puestos en marcha en todo el país, ¿no? Que cada ciudad empezó como también a diagramar, bueno, en su entorno, qué lugar puedo dejar preservado para que se instale y se radiquen algunas industrias, o que la población de la misma localidad, que iba creciendo en su industrialización, pueda alojar sus maquinarias, sus lugares de ruido, de polución y demás, en algún sector de la localidad. Entonces, cuando pensamos también un modelo de desarrollo con inclusión y con una mirada propia nacional, también la idea de no solo de la producción, es decir, la Argentina como granero del mundo, sino como la industrialización de esos productos que surgen a veces de la tierra, ¿no? No solo los parques industriales, sino las cadenas o las cuencas productivas, ¿no? Por ejemplo, toda la zona de Misiones se fue desarrollando los proyectos concatenados, digamos, donde generar áreas completas libres de glifosato, por ejemplo, para la producción de miel, para la producción de alimentos sanos, fue todo un desafío que se pudo poner en marcha, incluso reemplazando el cultivo de tabaco por el cultivo de alimentos, ¿no? Y de esa manera mejorar también esas cuencas de producción, ¿no? Hay otras cuencas que son más históricas, las del vino, las de la leche, existen en otras regiones, ¿no? Y después finalmente pensarlo cómo se transporta todo eso, cómo llega de un lado al otro este producto industrializado y cómo se comercializa. Porque nosotros hoy tenemos en nuestro imaginario ya instalado que vamos al supermercado a comprar alimentos. Y en realidad, un poquito para atrás, si recordamos los mercados que existían en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero que en cada ciudad más destacada había un mercado concentrador o un mercado central de abasto, ¿no? Que traía los productos, que además eran lugares que estaban pensados como un espacio de interrelación de un montón de población y que estaban diseñados como lugares también de encuentro. Nosotros tenemos el mercado del Abasto, del barrio del Abasto en Capital, es muy emblemático y todo lo tenemos muy presente, y como el modelo neoliberal conservador lo transformó en otra cosa, que no es un mercado de abasto, sino que es un mercado para comprar productos de segunda necesidad y pasados por el sedazo de las marcas internacionales, incluso a veces producidos de manera local, pero sellados pero también en los alimentos. Entonces pasó esto mismo, estos grandes galpones con aire acondicionado que son los supermercados son el lugar para la comercialización de productos que se elaboran
en el país y que, sin embargo, los comercializan marcas internacionales. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de producir, tenemos la capacidad de industrializar y tenemos una dificultad muy grande en la comercialización, o al menos no estamos viendo que en esa cadena del consumo se nos escapa la cuestión del espacio de la comercialización, del mercadeo. Las ferias barriales son una forma, pero esto no es distraído, ¿no? Me acuerdo el PT, por ejemplo, en Porto Alegre, previo a que Lula sea presidente, generó en su mercado de abasto, en una ciudad de 3 millones de habitantes, sin expulsar a los trabajadores del mercado, generó escaleras mecánicas y hermoseó, digamos, su mercado, como puede ser un lugar agradable y funcional y demás, pero sin expulsar sus actividades históricas, ¿no? Que es la venta de productos para el alimento. Bueno, acá en Capital tenemos un modelo totalmente distinto. El mercado del Plata, si ustedes lo recuerdan, está frente al obelisco, era una plaza de mercaderes, que en un momento después se transformó en un mercado, se derrumbó y se construyó un edificio que en la planta baja se lo dejó como mercado, los dos primeros pisos, y los pisos de arriba para oficinas municipales. Finalmente esto se vendió, eso se dejó de usar como mercado y hace un año o dos atrás se vendió el edificio del Estado. Guillermo, y decime, en el proyecto actual que están trabajando, ¿sí? Contame algo del proyecto actual y nos vamos porque nos están echando la tanda. Bien, bueno, sí, lo que se está trabajando en la actualidad es en recomponer este tipo de interrelaciones entre las distintas fases de la producción, la industrialización y el mercadeo, contemplando que es una rama de la planificación urbana también, y que tiene que ver con generar también algunos otros espacios de la producción agraria, de la producción que también tiene del pequeño productor en las periferias urbanas y finalmente los espacios también de comercialización y venta en las áreas, principalmente las grandes urbes, donde el espacio de mercadeo no sea capitalizado finalmente por intereses foráneos. Bueno, Guillermo, te agradezco un montón ahí la nota. Disculpa, justo Rosana estaba medio desconectada. Ahí te pasé, ahí está, Rosy. Sí, Guillermo, vamos a estar hablando con vos nuevamente para que nos cuentes acabadamente el proyecto que se está llevando adelante. Y te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrio, ¿sí? Bueno, amigos, compañeros, buenas tardes. Estamos en comunicación. Muchas gracias, hasta luego.